Para fin de mes se prepara un gran evento que engloba toda la cultura y el arte independiente de Tucumán. En esta circunstancia estamos organizando Circuito Abierto, es el quinto año que lo llevamos a cabo, una noche donde abren sus puertas 14 espacios de gestión independientes de Tucumán. Se disponen colectivos que van a recorrer estos espacios desde las 19 horas el día 30 de septiembre. Los colectivos van a salir de Plaza Independencia, Plaza San Martín, Plaza Urquiza y del MUNT, que es el día que finaliza el sexto foro de arte contemporáneo. Así que a las 19 horas la gente puede subirse a los colectivos y recorrer las propuestas de gestión independientes de Tucumán. ¿Con qué propuestas culturales independientes nos vamos a encontrar? Son todas muestras de arte contemporáneo. Va a haber un poco de todo, va a haber performance, muestras de instalaciones, de pintura. Tucumán es un semillero de artistas muy importante en el país.